reflexiones similares nos ocurrieron con Acapulco y pues no, o sea, salió adelante y salió todo muy bien. Creo que alguien está recibiendo una llamada. En segunda, no sé, esa parte. Dígale que ahorita le llamo. La otra es, a ver, como país, tenemos un reto, tenemos que seguir trabajando en los temas de seguridad, tenemos que seguir fortaleciendo nuestro Estado de Derecho, y esa es una responsabilidad de todos. Si bien obviamente es tarea principal del Estado, en el sentido amplio de la palabra, también todos los ciudadanos tenemos que trabajar en ello. Tenemos que trabajar en volver a restablecer, digamos, el tejido social. Tenemos que trabajar en nuestra gente. Y también, creo que los medios también nos pueden ayudar mucho para que sí transmitamos las cosas que tenemos como áreas de oportunidad, pero para que también transmitamos nuestras fortalezas. Y una de esas fortalezas es que está creciendo el turismo en la entidad. Que hay lugares donde, por ejemplo, ya no venían visitantes a San Mazatlán y ahora van a llegar más de 94 cruceros. ¿Sí? Eso implica desarrollo, eso implica...